Las mujeres de Marc Anthony, las que lo marcaron fuego y las que pasaron fugazmente música pop. He aquí uno de esos artículos que cada tanto debe reescribirse. Aquí mismo, en este canal. Ya tenemos un texto así. ¿Cuál fue la mujer más bella de Marc Anthony? Pero entra. Léelo y mira el detalle. El artículo data del 2018. 5 años después, Marc sigue en la misma. Estamos en un canal de música pop. No vamos a entrar en temas arduos sobre si el músico tiene una incapacidad de forjar vínculos o qué. Pero seamos francos, a medida que la lista se alarga, cada nueva muchacha, sí. Muchachas, muchachitas, además, porque son muy jóvenes, menos efecto producen en la prensa del corazón. Y como la emisión de moneda, cuanto más billetes se imprimen, menos valen. Si algo de todo esto te suena anacrónico y machista es porque el propio comportamiento de Marc parece serlo, el amor no es solo cambiar de jovencita de 25 años en jovencita de 25 años. Y para peor, Marc no parece ser el único, Leo DiCaprio anda por lo mismo. Y lo que a sus 30 parecía divertido. Cuando estos señores superan los 50 ya parecen arrastrar otras cuestiones. Pero lo dicho. No vamos a entrar en esa. Simplemente recordar que antes de casarse con Nadia Ferreira, 23 añitos, Marc comenzó los romances mediáticos con Debbie Rosado. Ella era un oficial de policía y se encontraba muy lejos de las modelos esculturales que enamorarían luego al artista. Marc tuvo con Rosado su primera hija, Ariana, que ya anda por los 28, y luego llegó la ruptura. Dayanara Torres ya tenía otro canon de belleza, mucho más estereotipado. Era tercera Miss Universo, se casaron y tuvieron 2 chicos más. En 2004 llegó el estallido popular de su relación con Jennifer López. Tuvieron a Amy y Máximo. También hubo ahí, tampoco duraron demasiado. Con Shannon de Lima las cosas comenzaron mal de entrada. Sin embargo, decidieron casarse en un fugaz regreso allá por 2014, solo para volver a distanciarse luego. De aquí en más algo pareció cambiar. Los romances de Marc se hicieron más cortos e importantes. O tal vez solo sucedió lo de los primeros párrafos, la prensa se fue cansado de cubrir idilios constantemente. Mariana Dunin, Chloe Green, Rafaella Modugno, Jessica Line, Madhuli Khanna pasaron por sus brazos. Hasta que llegó Nadia. Nueva boda y la sospecha de que no durará demasiado. Ojalá no sea cierto y el artista pueda forjar otro tipo de relación.